Hola amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar te pido dejes tu like en este video, y si quieres que te salude en un próximo video, únicamente tienes que comentar una parte de este video en los comentarios, así saldrás en mi próximo video. Los futbolistas también sufren mal de amores, y eso le pasó a Martín Rodríguez, jugador de Pumas, que se tatuó el rostro de su novia, lo dejó por otro jugador de la Liga MX, que está en las fuerzas básicas del Cruz Azul. Crack, quédate hasta el final de este video, te contaré cómo fue que un jugador de las fuerzas básicas del Cruz Azul le bajó a la novia a un jugador que milita en la Liga MX del Pumas. Un joven de las fuerzas básicas del Cruz Azul fue el ganón del rompimiento entre Martín Rodríguez y la modelo Alejandra Valdés, pero aquí lo interesante, lo malo de este rompimiento es que el jugador de Pumas ya tenía tatuado el rostro de su ex en el brazo. Este jugador de Pumas es Martín Rodríguez, quien mostró orgulloso en varias ocasiones imágenes de su relación, principalmente en Instagram. Incluso fue en esta red social donde presumió el tatuaje en su brazo derecho con el rostro de la joven. Después del rompimiento con Alejandra Valdés, todas las imágenes fueron borradas del perfil del futbolista, quien además tampoco pasa por un buen momento futbolístico, ya que solo ha sido titular en 8 de los 15 juegos de la Liga MX, y apenas tiene 651 minutos en el campo. Y aquí les va la pregunta que la mayoría se hace, ¿quién es este joven del Cruz Azul, jugador de las fuerzas básicas, que le bajó a la novia al jugador de Pumas? Bueno, pues aquí les contaré esta breve historia. Martín Rodríguez, jugador de Pumas actualmente, con pasado en la máquina, coincidió con el joven de 18 años, llamado Luciano Bocco, mexicano para el colmo. Integrante del equipo sub-20, este chavo del Cruz Azul es el que le bajó a la novia a Martín Rodríguez, jugador del Pumas. Con esto queda demostrado que no siempre a los del Cruz Azul les va tan mal, ¿eh? Amigo, tú que llegaste hasta el final del video, me gustaría saber tu opinión acerca de esta situación. ¿Qué opinas de que el juvenil del Cruz Azul le haya bajado la novia al jugador de Pumas que milita en la Liga MX? ¿Y qué opinas acerca del tatuaje que se realizó el jugador de Pumas en honor a su exnovia? No olvides comentarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda, tu opinión es muy importante, ya que si lo haces estarás apareciendo en mi próximo video. Te mandaré un pequeño saludo. No olvides dejar tu like, nos vemos para el siguiente video.